Abre micro. ¿Por qué? Ah, sí. Ni un peruano. ¿Cuánto sabe Katy? ¿Ya está abierto ya? Está apagado, creo, el micrófono, hermano. Oh, esta mierda la arreglaron pa'l culo, déjame decirte. Esto. ¿Y qué? ¿Se te corta también todavía? Hay que mandarlo de nuevo, entonces. Ayer, si no veía a este huevón que me dijo, entramos, no te había escuchado. Yo estaba bien confiado que escuchaba por acá. No, ahorita está funcionando. O sea, ayer funcionó el azul, el rojo no. Y ahorita está funcionando el rojo. Qué loco. ¿Y los que pedí de backup? Sábado. Sábado tenemos viernes para mandar regalar, sí, correcto. Hermano, por 3.000 no hacemos nada, ¿no? ¿Cuántos? 3.000. 3.400 no hablo yo. No se habla nada. A ver, galleta de la fortuna, ¿eh? Buena idea. Tu amigo tiene un tío picón que no deja hablar en las redes sociales. Uy, mira, qué bonito. Hermano, es verdad, ¿no? Acá sale, mira, ¿qué hago? Si sale acá, ¿qué puedo hacer? Mira. A ver, presta. Mira, lee, por favor. ¿Qué dice? A ver, si uno está acá metiendo. Dice, tu amigo tiene un tío picón que no deja las redes sociales. Está, ¿verdad? Efectivamente. Oye, buena galleta, ¿sabes? ¿Dónde venden estas galletas? Están buenas, ¿sabes? ¿Eh? No me digas que de... No me digas que de Sempestor. No me digas, qué buena Sempestor galleta. Sempestor tiene las galletas más atinadas. Ay, ay, ay. Es que compra un lote especial. A ver. A ver, a ver, a ver. Acá dice. Cuidado. ¿Qué te sale? Magali. ¿Qué? ¿No, qué? ¿Qué? Eso sí sale acá, mírale. A ver, a ver. Mírale. Cuidado, te están siguiendo, dice. Cuidado, Magali, efectivamente. A ver, estoy acá, ¿qué dice? A ver. Qué loco. Ya vieron sus tutoriales para hacer su película. Mira, qué bonito. ¿Qué? Ya vieron sus tutoriales para hacer su película. Oye, buena galleta la de Sempestor. Sempestor está haciendo buena galleta. ¿Qué no? Sale la buena galleta. A ver, la agarra, fortuna. A ver, Katy, toma. Lo abro, pero lo lees. A ver, vamos a ver. Excelente galleta, dice, mira, ahí está. A ver, lee. A ver, ¿qué dice esto? Mira. Katy Sainz tiene nuevo... ¿Qué? 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 ¿Tiene... No, tiene nuevo emprendimiento, dice. Ah, sí, claro, porque tiene nuevos programas que van a salir No Somos TV. Eso es lo que va a pasar. Tengo una cita hoy. Buena galleta, la de Sempestor. Ya saben, pueden encontrar todo esto en Sempestor, en el Instagram de Sempestor, o también en la tienda que tienen dentro de Megaplaza, hermano. ¿Sabes uh-huh. dónde? Frente a Dollar City. Ahí está Sempestor. ¿Tienen una tienda de Megaplaza? Por favor. Sí. Bueno, si se le puede llamar tienda, ¿no? Un cuchitril. Un cuchitril. A una mesa con tela roja. No. Llamémosle puestito mejor, ¿qué te parece? Pero ahí está, dentro de Megaplaza. Menos que un kiosco. Por el patio de comidas, ahí nomás, por el Dollar City. Ahí están los buenos amigos de Sempestor, que también tienen, hermano, merch oficial de Hablando Huevadas que le hemos mandado para que vendan ahí en su tienda. Es el único distribuidor oficial de Hablando Huevadas. Es correcto, sí. Oye, chicos, ¿por qué me cobran la membresía en dólares? Bueno, eso se debe a que abriste tu cuenta de YouTube y quisiste poner que vives en Estados Unidos cuando vives acá. Entonces, efectivamente, pues YouTube te cobra según el país donde tú declaraste que vives. Exactamente. Pueden encontrar todo eso en el soporte de YouTube, donde está la tasa de conversión de estilo de vida por región donde vives. Es correcto. Si la membresía cuesta 5 soles, no quiere decir que en Estados Unidos te van a cobrar $2 menos, $1.70, ¿no? Claro, no. Es la tasa de conversión de estilo de vida. Si con 5 soles acá compras 2 Coca-Colas, ¿con cuántos dólares compras 2 Coca-Colas en Estados Unidos? Eso es lo que te ahí cobran. Ahí, y te cobran eso, exactamente. Eso es. ¡Ay, con razón! Cuando la gente de New Jersey me dice que pagan tipo $2.90 por la suscripción, me dice, ¿por qué esos 5 soles? No. Es por el estilo de vida. Es gracias por, el por de vida. Enseñarme algo más. Tipo de cambio de estilo de vida. Por ejemplo, en Europa, 2 gaseosas así en un mall te cuesta más o menos 3 euros, 4 euros. Entonces allá te cobran 3, 4 euros. Algo así es. ¿Y
que si fuera en otros países, de no es por conversión del dólar. No. Qué loco. YouTube ya tiene su propia tasa de conversión, que es lo que le da la gana a ellos. Y nosotros no tenemos acceso a cambiarlo. O sea, es simplemente lo que ellos dicen y como haga papá YouTube, manda. Así de sencillo. Ya me fregué. Correcto, si digo sí que veo que mi YouTube es de Inglaterra, chao. Sí, y qué bueno que le expliquemos esto a la gente, hermano, porque a veces nos llegan que hagamos cosas en la edición del video después de haber sido publicado. Claro. ¿No? El otro día me escribió alguien y me dijo, Jorge, en una parte del show haces una cara muy graciosa. ¿No puedes editar el YouTube y hacer un plano cerrado a tu cara? No. No. Digo, ok. No, no funciona así. Lo único que se puede hacer es quitar o silenciar. Quitar y blurrear. Blurrear, ¿no? Tapar ahí algo que no debió salir. Quitarle el audio o quitar un bloque. No se puede hacer más. Así que no pidan tampoco imposibles. Ayer me hicieron una pregunta y me dijeron, dale, ¿qué era lo más importante? O sea, ¿qué era del contenido que se sube a YouTube? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre? O sea, el punto número uno cuando vas a subir un video. Hablando de todo, portadas, título, descripciones, todo. ¿Qué yo es creo lo más que importante? Título y portada son básicos. Uh-huh. Y siempre poner algo interesante antes de los primeros. O sea, divide tu video en cuatro. Divide tu video en cuatro. Si estamos hablando de tiempo, divídelo en cuatro. Y en el primer y segundo bloque tiene que haber algo muy chévere. Y en el tercer y cuarto tiene que estar de lo que habla tu título. Porque así la gente se queda más tiempo. Eso es muy importante. O sea, estoy apuntando acá porque Fiorella agarra y vamos a lanzar ya el programa del Cojo. Pues ya se grabaron ya los programas. Ajá. Ya sale ahorita el primer programa del Cojo y también sale el soundtrack de Tu Vida con Marshall y Mi Primera Vez. Hacemos en finales de junio el estreno de todos los nuevos programas de Nosotros TV. Qué rico. TV. Entonces Fiorella me quiere poner el Cojo haciendo ballet. No, pues. ¿Cómo va a ser eso, pues? No, pon el Cojo de los Cisnes. Claro, Cojo de los Cisnes. El Cojo de los Cisnes. El Lago de los Cojos. El una Lago cosa, de los Cojos. Una bien cosa así, ¿te das cuenta? Claro, pues. Son de tele, pues. Esos son de tele. Claro, no tienen que hacer. 5300. Ok, saludemos entonces. ¿Ya podemos saludar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos qué estás haciendo. Un poquito de Gachi Rivero. Siempre, ¿qué estás almorzando? Un poquito de Gachi City. ¿Dónde estás? ¿Estás chambeando? ¿Estás en tu casa? ¿Qué estás haciendo? Hermano, me ha dado curiosidad. ¿Qué está diciendo ahora, pues, el señor? La verdad es que solamente vi un clip. No podría decirte nada. Ok. Pero un clip bastante malhumorado, ¿no? Sí, ¿no? Bastante ahí como que como que un poquito de que no aguanto nada. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Ah, pues sí, vi uno donde te dijo que hay un huevón que se hace llamar el comediante. Se pone solito el comediante, dijo. Claro, no, pero sea lero, lero, candelero. Nomás te sí, digo. Está bien, huevón. Pero sí eres fenó. ¿Ah? Sí eres fenó. Yo sí. Claro. Yo sí. O sea, no, el Instagram, de hecho, cuando puso su arroba, Ricardo el comediante, el Instagram dijo, ¿eres comediante? A ver, activa tu cámara. Y pusiste así, dijo, sí, sí eres sí, comediante. Sí, eres comediante. Sí, el Instagram te pregunta y si no, sí, no te deja. Si no, no te deja, weón. Sí. Sí, sí, sí. Si no, solo sale Katy Sáenz. Claro. Claro, no, de verdad, bueno, el Instagram te pregunta. Cuando alguien tiene 7 unipersonales, creo que puede decir que es comediante, pues, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Un poquito de chupadita de... ¿No? No, es que si tienes solo un monólogo, no te deja acá. Si tienes un monólogo, no te deja. El Google no te deja. Dice, ¿cuántos unipersonales tienes? Uno. Nah. No puedo. Pa, te bota, pues. Sí, te dejan ahí. Te acepto y te manda sugerencias. El cuentachiste te ponen ahí. Una cosa así. Claro. Pero el comediante así no, claro, no te dejan. Así one hit man, nada más. One hit. Oye, ¿cuándo sacamos ese programa, hermano? ¿Cuál? El de La Verdad, pues. El de Pasumare. Yo creo que es una edición especial. Hay que me sentar. Es que tenemos que. El problema, ¿sabes qué? Es que tú y yo tenemos que sentarnos a editar ese programa sí, en particular. Favor. Y no hemos tenido tiempo de sentarnos a nada. Hermano, tú ahí métele una leída mientras que yo leo algo que me están preguntando mucho acá. Me gusta. Dice, ustedes pagarían $250,000 por ir a ver el Titanic. Eso es una noticia de hoy día. El domingo. Ajá, sí. Parece quedan que unos 8 minutos. 8 minutos de oxígeno en este momento. Están ahorita buscando un submarino donde se metió una gente para ir a ver el Titanic y no aparecen. No sé si sabes la noticia, Katy Sáenz. ¡No! Hay como hay una empresa que está fundada, o que es la CEO, es una de las parientes directas de una persona que se hundió en el Titanic, los Strauss, si no me equivoco, una cosa así.
esta persona tiene como un servicio donde hay gente millonaria, $250,000, te meten en un submarino y bajan hasta el Titanic para que puedas ver los restos del Titanic. Es un lujo que pocos se pueden dar. ¿Pero tú crees que sea un lujo ver el Titanic hecho mierda? Bueno, es un lujo, vale $250,000. Creo que $250,000 es un lujo. Es un lujo. Hasta si te sirven una papa frita Lay's en un plato. Es un lujo. Entonces, la cuestión es que estas personas lógicamente tienen que firmar formularios de si te mueres es tu culpa, ¿no? Lógicamente. Y han bajado. Esto ya lo han hecho varias veces, pero esta vez han bajado y no han subido. ¡No! Parece que hay teorías de que no han subido, de que se quedaron en unos escombros, de que se les acabó el oxígeno, o se les acabó la electricidad, o se les acabó algo, la gasolina, que le patearon la gasolina, ¿entiendes? Que no saben si era de Repsol o de Primax, no se sabe. No se sabe lo que ha pasado, pero la cuestión es que no aparecen. Y exactamente en unos minutos... Se están quedando sin oxígeno. 6 minutos. Estamos en cuenta regresiva. Se están quedando sin oxígeno. Llamamos a todas las gaviotas, a todos los bufeos, a todos los delfines. Este es el momento en donde uno se replantea y dice: ¿qué estamos haciendo que no estamos entrenando pulpos? Exactamente. Te pulpos odio. Rescatistas. Te odio es con lo tu que cabeza. Uno debe preguntarse en ¿dónde este están los calamares gigantes? El Kraken. Llamamos al Kraken pero a que haga algo. Eso se debe a que la pota está muy barata, hermano. ese es el problema. Anda tú, dile al calamar: oh, cholo, hazme este favor. No, pues, si me andas denigrando ahí, claro, en el consumo humano. ¿Estás que maleas la plaza? Sí, no. Si tratáramos a la pota como se lo merece, la pota nos haría a favor. Si la pota es de puta madre. Claro. Pero no, pepón. Estamos ahí malbarateando la pota. Ese es el problema. Ay, ¿cómo se les ocurre ese estupidez? Oye, la verdad que yo los amo. Oye, no chupes la finga tampoco. No, pero muy gracioso. ¿De dónde sale? Escúchame, en serio. Ahora, yo igual tengo mis teorías, que esta teoría siempre la aplico a todos los posibles casos, ¿no? De una tragedia como esta. ¿Tus teorías conspirativas? El piloto era su primer día. No. Sí, puede ser. Era su primer día y cuando bajó, dijo: chamo, ¿cómo se sube? Entonces... Esa es mi teoría. Uno tiene que recursearse. Uno tiene que... Mira que yo estaba ahí nadando, nada más. Me dijeron, claro, súbete a la motito. Y me subí, chamo, no sé, claro, cómo hacer. Yo pasé por trocha, dije, debe ser lo mismo. Y ya está. No, pero la verdad es que se ha quedado abajo. Especulan, sí, conoce de runas, somos los venezolanos. Que se chocó, que llegó al Titanic y se chocó con el Titanic o alguna corriente submarina hizo que algo pase, ¿ok? Pero el submarino tiene reserva y tenía como 80 horas de reserva de oxígeno. Pero ya se acaba hoy día. Ya, y de eso ya ha pasado 4 días, un poco más fácil. Sí, el domingo o sábado es el que ha pasado el hundimiento. Hoy día en la mañana yo vi un TikTok, no sé de qué hora, de algún noticiero que decía que quedaban 9 horas. Y que habían mandado un robot que demora 7 horas en bajar. Porque está bien abajo. Bien abajo. Muy abajo. Muy abajo. Así que les quedan 2 horas. Si logran bajar a tiempo, les quedan 2 horas como para decirle: ¡están ahí! Dibujarla ahí en la luna, ¿no? Que ya está llena de alga, ¿no? De hongo. Dibujar, claro, ahí como... ¡Salgan! ¿No? Entonces, puta, no se sabe, ¿no? Puede ser que no, hoy día... No, pero no pueden ni salir porque la presión los... No, y lo peor es que tienen que encontrarlos porque las escotillas se abren por afuera. No, es que este robot que han mandado es el robot que rescata aviones. Cuando, ajá, los aviones mueren, ¿no? Caen al mar. Este robocito, que es una caja gigante. Sí, que, ¿no?, tiene unas pincitas, que, ¿no? Exacto, debe ser, o un imán superpoderoso, ¿qué mierda será? Que rescata aviones. Entonces, este sí los puede salvar. La hueá es que llega a tiempo. Claro. Ponte que el bond decía hacer una parada, irse a conocer por ahí abajo. Claro, ok. Se agarra y dices: ¡uh, el Titanic! Claro. Y se va por otro lado. Hay que aprovechar que estamos rescatando para quedarnos por acá. Claro. Claro. ¡Qué terrible! ¿Te imaginas los... Yo creo que hay que están pasando, hay que activar de una vez el abdao, hermano. Y vamos a buscar nosotros mismos el abdao. El abdao está haciendo solamente para hacer desfiles de pasarela. Hay que volverlo a activar, el abdao, ahí que está en el Callao, y lo mandamos una vez al Titanic. ¿Sí o no? Está ahí hueveando el abdao. Está hueveando el abdao, hay que ir a activarlo. Oye, pero qué joder. ¿Tú irías? ¿Tú ni cagando irías? No, yo ni cagando. Oye, pero no es tan fácil, hermano, si la huevada está abajo, ¿no? Como soltar la botella para que eso haga que vuelva a subir. Que tú eres una persona privilegiada de la mente, hermano. ¿Para qué nos han enseñado esa mierda? Si no. Algo debe servir. Yo pido entonces, hermano, agarra un bidón de agua.
Es que es lo que estoy haciendo. Le ponemos un poquito de gasolina, lo prendemos, lo metemos al agua. ¿No viste lo de Matt Sayers? Debería pasar, ¿no? Claro, hay que llamar a Ricardo Morán. ¡Es verdad! Solo Ricardo Morán puede Ricardo resolver Morán esto. Puede resolver esto con su bidón de agua y su encendedor. Yo le pido que vaya y que rescate el submarino. Anthony Rojas tiene más teorías. Dice, si alguno de los 5 tripulantes mató a 2, tienen más oxígeno. Mira. Es verdad. Es verdad. Instinto de supervivencia, hermano. Pero también tienen más dióxido de carbono por la putrefacción del cuerpo. Entonces ahí comienza ya la. Ahí comenzamos ya con un poquito de química, de física, de las teorías ahí de cómo podrían hacer para vivir más estas personas. Lo que sí sé es que se abre por afuera la escotilla, entonces tienen que encontrarlos para poder rescatarlos, porque inclusive si el submarino hubiera subido, todavía siguen hermetizados, pues, ¿no? O sea, sigue hermético la huevada. Entonces está complicada la situación, ojalá que los encuentren. Yo creo que es tan fácil, hermano, como tachar el nombre submarino dentro del aparato y poner subaéreo. Inmediatamente, acabó. El subaéreo trans, ¿no? Dejó de ser submarino, le cambiamos el chip y sube. Claro. ¿Qué hago acá? Esto no es para mí. Esto no es para mí. Y se va. Claro. Hay tantas. No estamos haciendo bolas por las huevas. Es por las huevas. Lo que pasa es que nadie nos ha llamado. Nadie busca los indicados. Acá tenemos la solución. Pero, nada, pues, Qué loco, se ha podido quedar atracado, de verdad. Porque, ¿por qué el submarino no subiría, de verdad? A ver, los submarinos tienen sistemas para bajar y subir. Recolectan agua y botan agua y así van subiendo y bajando. Ajá. Ok. O se han encallado o había un problema. ¡Cuándo nadie uno ser, pues! ¡Ni cagando! Agrega, la gente dice, es una cortina de humo, ¿no? ¿Cómo? Es muy, muy fuerte para que claro. Sea una cortina de burbujas, en todo caso. De bruma. Pero claro. ¿No? Pero es que nadie está. Por favor, la gente que plantee soluciones, por favor. Yo agrego, por ejemplo, ¿no? Que venga el buzo de rescate y que diga, no está. Y que llamen a la mamá del buzo y digan, ¿a que no está? Ah, ya. Vas a ver, y si lo encuentro, ¿qué te hago? La mamá lo encuentra. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Por favor, queremos más soluciones para este posible caso. Claro. ¿Dónde están los urracos de Magali cuando se les necesita? Dice, Michelle Alexander... Te encuentran en todos lados, pero para eso no encuentran nada. Michelle Alexander está esperando que se confirme la muerte para hacer una serie con Cristian Domínguez como protagonista, dice. Ya se viene la serie de Michelle, claro que sí. Cristian ahí en la punta. Nadando a 2 metros bajo el agua, nada más. ¿No? La única persona en el submarino sin polo. Claro. ¿Por qué? No sabemos. ¿Dónde está Aquaman cuando se le necesita? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está el tridente? ¿Dónde está Ariel? ¿Dónde está Ariel? La sirenita, ¿dónde está? Con piernas, pues arriba, muda. Ahí está, por cachera. La por gente cachera sigue planteando soluciones, dice, han mandado a Dory a buscarlos, los encontró, pero se olvidó. Oye, tú sabes que acaban de sacar la teoría de que Eric, el príncipe de la sirenita, esto lo dije nada en serio, lo cuento acá también, no está enamorado de la sirenita. No está enamorado. No, sino que la sirenita le cantó. Lo encantó, entonces. Y el canto de la sirena enamora a los hombres. Eric está un amarre, es un amarre. ¿Es un amarre? Es un amarre, sí, sí. ¿Hizo todo esto esta chica por un amarre? Sí, sí, aparentemente sí. Así que ahí puede ser. ¿Dónde está la sirenita cuando se le necesita, Diego? Los herederos están felices, dice. Es que era gente de mucho dinero. De mucho dinero. 250 mil. Ustedes podrían haberlo pagado. Mil. Con un auspicio lo pagaba. Un auspicio. Medio auspicio. Medio auspicio. Pero yo te digo que de verdad no iría yo tampoco, ¿ah? Mira, que yo soy arriesgado. Tú me conoces, ¿ah? Yo soy arriesgado, no iría. Porque la masa de agua que está justo sobre el Titanic es demasiado pendeja. No lo hago. Mucha presión. Mucha. Agua fría encima, ¿no? Atlántico. Atlántico agua helada, sí. Correcto. Mucha la lora. Mierda, me malograste mi película de la infancia, dice. Bob Esponja lo secuestró. Cojo al rescate, dice su nuevo programa. Cojo al rescate. ¿Qué va a rescatar el cojo? Eso es una bestia. Imagina nadando hacia abajo. No, va el cojo y vuelve a hundir el Titanic. Se va más abajo. Lleven al Greco de Piura, el más desambullido y sacaba gente. Hermano, ¿alguien recuerda una frase que soltaste en Hablando Huevadas? Tal y como lo dijo Jorge, así mueren los millonarios. Así mueren los millonarios, hermano. Tú me dijiste esa huevada, weón. ¿Por qué? ¿Qué me planteaste? Cuando te dije, oye, nos compramos una avioneta. Exacto. Así mueren los millonarios, hermano. Uno está bien ahí. Uno está tranquilo. Pero
bueno, viajaría que igual, por ejemplo, se están yendo a Marte. No, no, no. Saludos a Arabia. A Marte voy. Ni cagando. A Marte está yendo. Ni cagando. 14 cupos, un milloncito. No, ni cagando. Yo voy a Marte. Como las huevas, ¿no? Pero, ¿vas mira, a Marte? Yo iría después de 6 años de probado el servicio. Ok. No, comprobando que no ha pasado ni pincho, que ya lo dominan, ¿no? Que el señor ya tiene experiencia, manejando. Pero así como que, ay, la primer viaje fuera, mierda, ni cagando. Ni cagando. Ni cagando, ¿no? Ni cagando. Ahí sí te doy la razón, ¿ah? ¿Eh? Ni cagando, pejodón. ¿Cómo vas a hacer esa mierda, weón? Claro, si normalmente te compras un celular o agarras y, por ejemplo, te compras un programa de computadora y te bajas la versión después de 3 meses cuando ya viene con parches, con toda la mierda. Ir al primer viaje a Marte no, claro, sea pendejo. No, no. Tiene, ahí sí tiene razón, que, ¿eh? Tiene razón. Que al piloto le den sus actualizaciones, ¿no? Y todo. A ver. Richavo, en la embajada de US hubiéramos gritado Allahu Akbar, gracias por la foto. Sí, claro, nos van a dar la visa. Manden al monje, dice, del santo del fraile. El fraile. hay que mandar al fraile, claro. Por favor, ese señor, por favor. Un jurel le saca la mierda a ese señor. Este señor solo sabe tirarse y sobrevivir. Correr a la piedra para salir, carajo. Ahí te tiramos, en el programa Jojito no, tu terror. No, ni cagando, estás loca. Uf, no, eso sí, no lo permitiría, no lo permito. Hay otro tema que está comentando la gente mucho al inicio, antes de hablar del tema del submarino, hermano, y es a raíz de la disposición de la SUNAT de poner el RUC dentro de cualquier persona que ofrezca un servicio, producto, a través de cualquier plataforma, ya sea Facebook Market, página web, etc, 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 ¿no? Entonces la gente está debatiendo como, puta, me cagan, que la puta madre. Y la verdad es que no te cagan, no es lo que tienes que hacer. Sí. O sea, ya vendiste tus 8 años ya sin pagar ni un puto sol. Sí. Ya, déjate huevas. Oh, entonces hay que poner aquí el RUC de Sempe Store, ¿eh? No, Sempe Store tiene RUC. Sempe Store tiene. Pero esa es mi pregunta. ¿Cómo hacemos entonces para las personas que ya declaran? Porque, por ejemplo, Sempe Store tiene su RUC. No, pero por ahí va, pues. Si tú en Facebook Market vendes despertadores chinos asquerosos de 8 soles. Claro. Ok. Pones tu RUC. Entonces los huevones que van a estar buscando en Facebook todo el día, ok, agarran tu RUC, pum, 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 y dicen, ah, sí, declara, todo bien. Ping, siguen. Ping, 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 ping. Hasta encontrar al que no puso o al que puso y no declara ni pincho. Pero, claro. ¿No? Porque ahorita, por ejemplo, si ahorita van a internet, van a encontrar todos nuestros RUCs. Sí, claro. Y ya está, no, y no lo declaramos. En realidad, lo no, que pasa es que el caso de Sempe Store tiene tienda, o sea, tiene un puesto físico. Claro. Tiene que tener RUC. Es obligatorio. Pero en el caso de Marketplace, tú cuando compras algo en Facebook no te dan boleta ni factura ni nada. ¿Alguna vez soles sí? En Metropolitano, 10 soles en la puerta de tu No, alguna vez sí te dan RUC. No, no hay que ser tampoco mezquinos. Hay gente que sí es muy tiene, seria. Pero tiene tienda. No, no, no. Yo, por ejemplo, compro artículos de fotografía. Y esos hueones tienen que tener RUC porque es mucha plata y es bancarizado. No, claro, pueden no tenerlo. No es que todos los que vendan en Facebook Market no declaren, ¿no? O sea, en Facebook Market hemos encontrado cámaras, pero está publicado por Digital Tech. Claro. Y Digital Tech Fotobuy te manda tu producto con tu factura, tu boleta, claro, o lo que sea. O es todos los equipos sonidos, los hemos comprado por internet y de hecho la tienda física es lo que menos buscas, ¿no? Claro. Entonces, y eso tiene factura. La payasada está en cuando vendes pues, bidones de 3 litros a 5 mangos, claro, y todo es para ti, no declaras ni un carajo, ¿no? Ahí está la huevada. Las chicas de OnlyFans también deben declarar su RUC. Aunque no lo crean, tienen que hacerlo porque esa plata entra bancarizada. Y esa plata, si se la descubren, si la chica tiene como suscriptor de OnlyFans solo a sus dos primos, no hay problema. Nadie la va a chapar nunca. Nadie la va a chapar nunca. Pero si la abuela tiene mucha plata entrando a sus cuentas que luego no tiene cómo justificar o no declaró, le va a caer una multaza esa mierda. Cuentas congeladas y toda su huevada. Pero ojo, a toda la plata que entra por las plataformas, en el caso, por ejemplo, de OnlyFans, YouTube, ingresa por YouTube y tienes que tener una empresa que está constituida. Sí, claro. Para que ingrese ahí, por lo tanto, tiene RUC, por lo tanto, pagas. O tú ser de persona acuerdo. Natural jurídica. No, exacto. persona jurídica. No, es que yo hablo Fiorella Limo y hablo porque se me da la gana y que la gente me dé plata, no se puede. No. Ahora, y aparte está bien, de verdad. O miren, acá hay dos personas, hermano, hay que aceptarlo. Cuéntame. Nosotros hemos sido los hijos de perra, más hijos de perra. Sí, que... también, lo claro. Lo hemos sido, lo aceptamos. Nosotros cambiamos nuestra vida como a los 8 meses. ¿No? Sí, nosotros, hubo un momento donde nosotros... Qué nervios, soy 8 meses de... Y por eso mismo, o sea, de verdad, un momento en que ya no podíamos estar tranquilos y dijimos, ya se acabó la pendejada. Y por las huevas era, porque no tiene más beneficios, más que la acumulación vacía. La cosa es que acumules, pero a conciencia, y te vienen beneficios como los seguros, los créditos y todo. Así que, emprendedor, puta, te duele al principio.
Pero solamente es un síndrome de abstinencia nada más, ¿eh? Es síndrome de abstinencia. De ahí te rascas un ratito, te pasa y comienzas a estar. De hecho, la SUNAT ya puso el año pasado, fue que instaló el pago de impuestos para los influencers y celebrities que hacían publicidad en redes. Sí, claro. Y tú no colocabas hashtag publicidad ante algo que era pagado, ¡pa! Te caía la sí. Ya todos están regularizados. Ya están todos, ya. Vamos ahora con las noticias del día. Joven cariñosa, ay. ¿No? Dícese después de el ejercicio de ofrecer tus servicios una sexuales. Una prostituta. Lo que yo quería decir. Puta. Una puta confesó que su primo contrató su servicio sin saber que era su familiar, dice. La muchacha aceptó una entrevista con los creadores de contenido. En esta, ella confesó que su familiar contrató su servicio, sin embargo, ella no sabía nada, incluso hasta guapo le pareció. Además, agregó que él llevó a su otro primo para que se atienda también con ella. Dice, recomendación familiar. Pero que queda bien bacán porque el dinero queda, digamos, en casa, ¿no? El dinero como, o sea, sale y vuelve a entrar, ¿no? Es bonito eso, ¿no? Teoría, es como es una Smith, junta, ¿no? Familiar. Smith, ¿no? Es, que, es claro. Una junta familiar. Le tocó los dos números a sus dos primos, ya le tocará a ella. Claro. Oye, Jorge, mira este, te va a gustar. Joven. Inteligencia artificial, Jorge. Ajá, le cuéntame. Quita trabajo a los escritores y diseñadores. Bueno, lo que está haciendo es absurdo, ¿no? Lo que está logrando la inteligencia artificial, hermano, ya sorprende. Mm. Pero escúchame, hemos estado jugando. Uh-huh. Y bacán, ¿ah? Pero honestamente, si tú no tienes, o sea, te da como el empujón, pero tú tienes que meterle tu arte. Ahora, tú estás hablando de Photoshop, ¿ah? No, hay cosas interesantes, ¿ah? De preguntarle al chat de GPT cosas, te caga. O sea, sí llega a sorprenderte. En el otro está bien, Photoshop te va a dar una gran ayuda, pero si tú no sabes lo más básico de Photoshop, no te sirve nada la hueá que te he hecho. Pero en escritura, preguntarle huevadas, te caga. No, claro, es más, dicen que ya el Google va a ser obsoleto, dicen, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque el chat GPT te puede dar respuestas casi todo. Pero mi sigue siendo una herramienta, pues, ¿no? O sea, ya si tú eres vivo, le sacas la vuelta, ¿no? A ver, ábreme el chat GPT para preguntar unas cositas. Justamente este pido que abran el chat. Joven juega pichanga con polo de la U y short de Alianza. Ni Judas se atrevió a tanto, dice la noticia. El muchacho jugó fútbol con sus amigos, sin embargo, su atuendo llamó mucho la atención. La escena se hizo viral en TikTok. Quiso mostrar sus mejores jugadas para el público espectador, sin embargo, los presentes quedaron en shock al notar que usaba un polo de la U y un short de Alianza Lima. Era un clásico, ¿no? Era un clásico, él mismo. Él mismo era un clásico. Construye el segundo piso de su casa, pero se olvidan de las columnas. Lo barato sale caro. ¿Quién es la persona tan imbécil que no construye columnas, weón? Hay que ser idiota, weón. De verdad, hay que ser idiota. Donde dejen de construir de esa manera tan imbécil. El otro hasta día, los legos tienen columnas, por favor. Por favor. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? Y el otro día, ¿dónde he visto? En un cerro he visto un edificio de casi, creo que era 4 metros de ancho por 16 de largo. Ridículo el edificio, weón. Era para que viva el hombre elástico, weón. Porque solamente podía estar así. ¿Qué hijos de perra, weón? Construyan bien, weón. Después se quejan. ¿Sabes lo que me da más cólera? Que después van a las municipalidades, a los gobiernos, a pedirle que los ayuden porque su casa se ha caído. Pero tu casa la construiste mal tú, si es tu culpa, concha tu madre, pobre de mierda, la puta madre. Madre peruana se indigna con su hijo por llevar a comer a su novia y le dice, pa' eso sí tienes plata, mierda. El joven presumió a su novia mientras ella comía un pollo frito en una conocida cadena de restaurantes. Ante esto, su mamá le reclamó. No obstante, el muchacho regresó a su casa con dos hamburguesas, una para su madre y otra para su hermana. Además, le recalcó que todo el cariño que les tiene. ¿Tu mamá te reclama así? No, a mí tampoco. Felizmente no. Joven peruana contrata taxista y descubre a su novio con su amante. Fue una persecución, dice. A mí esta paró un taxi para seguir a los otros huevones. A ver, estamos ahí con el chat GPT, ¿sí? Por favor, tienes que preguntar en inglés, esa huevona. Esa huevona, amigo. Ahí está que le pregunta, ¿en qué andas? Le dice. ¿En qué andas, chat GPT? ¿En qué andas? ¿Acá tengo internet? No tengo. No tengo acá internet. Ok, vamos a preguntarle al chat GPT, pregúntale qué solución propone para el tema del submarino. Mi hermano, ¿por qué nadie le ha preguntado eso? Si el ChatGPT tiene la respuesta. Que en español no, la concha de tu madre. A ver. Mierda, nos está dando toda una clase maestra. A ver. Es que no fuiste específico. No fuiste pues. Específico. Ya la cagaste. Otra pregunta. Solución al problema del submarino.
No, pero sí te responde en español, mira. Ah, ya, ya, ya lo tradujo todo, ya. Espérate, el problema de submarino... ¿cómo se llama la empresa? Ocean Pacific se llama, creo. No, pues yo creo que ya la solución la planteamos nosotros, hermano. Vamos con preguntas más profundas, ¿ok? ¿Cómo, ponle, qué nombre me sugieres para un emprendimiento que se dedica a la venta... De muffins sexuales. De muffins sexuales, puta, qué específico. Por favor, que el nombre incluya coloquialismos peruanos. Me gusta, hermano. De, ajá, pero y que el nombre incluya coloquialismos peruanos, hijo. Dulce, mira, dulce seducción. Delicias tentadoras. Sabores sensuales. Postres prohibidos. Placeres culinarios. Dulces encantadores. Delicias golosinas eróticas. Golosinas íntimas. Ahora puedes decirle, por favor. Sualité Sweets. Dile, sugiéreme 20 nombres, ¿ok? Con coloquialismos peruanos. Para una empresa. Y tiene que ser. No, no, no. Tiene memoria. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Recuerda lo que le has preguntado antes. Ah, ya, ok. Sugiéreme, no es con Z. Coloquianismos, dice todavía. Mira, que este. Qué mal. Coloquial. Coloquial. Mira, se ha hueveado, ya, ya se dice, pudrió. Disculpe, ignorante de mierda, dice. Ha respondido. Con no coloquia... te responde porque no sabe qué chucha está. ¿Qué es coloquianismos? Primero. No, de... imbécil, no preguntes eso. Coloquial. Está preguntando qué es coloquianismos. No, no, no. No, para comenzar, es que, lo que no, usted no ve lo que está pasando. Ha puesto, sugiéreme 20 nombres con coloquianismos, con N, peruano, Network Rock. O sea, se jodió. Cagaste el GPT, weón. Mira, te corrigió. Mira, dice, ñambe sazón, chamba dulce, postre caleta. Mira, pero lo sacó. Lo sacó. Postre caleta. Pasta dulcera, mira, por la pasta básica. Yunza postres. Dulcería chévere. Sazón criollo, jato de postres. Lima sabrosa, sabores cholos. Dulzura chorada. Oh, ese me gusta. Dulzura chorada. Antojitos causa. Sabor a barrio, mira, ahí con tierra y todo. Sabor a barrio, me gusta. Con barro. Postres papita. Mira. Postres papita. Chupetín criollo. Golosina parrandera. Dulcería chamba mocha. A ver, ¿qué? ¿Y se podrá hacer poemas? A ver, hay que dedicarle... ¿A quién le dedicamos un poema, hermano? No, tienes que darle especificaciones de qué cosa, quién es, a qué cosa quieres que diga el poema. A Jorge, vamos a dedicarle un Jorge, a Jorge. A ver, ponle ChatGPT, desde ahora quiero que hables como Jorge Luna. Ponle. A ver. No lo hace, ya lo hice ya. ¿Lo intentaste? Ya lo hice contigo, conmigo, no lo hace. No lo hace. Hola, soy Jorge Luna, yo estoy aquí para ayudarte, ¿qué puedo ayudarte hoy? Quiero que escribas un poema, ¿ok? Para Dragon Ball. Es que debiste decirle, quiero que hables como Jorge Luna, coma. Jorge Luna es un tipo grosero, que siempre habla en doble sentido. ¡Nuestro poema! Mira, le hizo un poema a Dragon Ball, weón. Hermano, por favor, es tu voz. En las tierras de Dragon Ball, un gran poder se revela. Saiyajines y guerreros con energía desbordante y cautela. Goku, el valiente protagonista, con su aura dorada, desafía a enemigos, batallas épicas encarnadas. ¡Mierda! Es increíble, weón. Pero ponle, Pero la que sigue, por favor, yo voy a leer la que sigue. Una más, quiero leer solamente la que sigue. Dice, Kamehameha, su técnica poderosa surca el horizonte. Vegeta, el orgullo príncipe, no se rinde en el monte. Pícoro, sabio y estratega, con una astucia sin igual. Gohan, el joven prodigio, con potencia celestial. ¡Puta madre! ¡La mierda, weón! Vallejo no eres nadie. Podemos regresar y ponle, ¿qué le pusiste? Quiero que respondas como Jorge Luna, creo, algo así. Quiero que responda, a partir de ahora, quiero que respondas como Jorge Luna, coma, Jorge Luna es un tipo que siempre habla en doble sentido. Es una persona. Es una persona que siempre habla en doble sentido, ¿ok? Quiero que respondas como Jorge Luna, con G iba a poner, mira, otra vez ibas a cagarme el GPT, bro. Jorge Luna siempre habla en doble... Después de la coma va un espacio. Sentido, ya está, no, ahí se... No, es inteligente, ya sabe que el que escribe es bruto. Ok, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Ponle así como, dile, oye, tengo hambre, ¿qué puedo comer? Dile. Ahí está. Tengo hambre nomás. Tengo hambre, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo comer?
A ver, si no responde, comete esta. Ah, ya veo que tienes hambre, amigo. Bueno, siempre es bueno disfrutar de un buen bocado para saciar ese apetito. Podrías probar algo jugoso y sabroso como una suculenta fruta madura o tal vez más sustancioso como un pedazo de carne tierna y jugosa que te haga salivar. Si prefieres algo ligero, unas verduras frescas y crujientes podrían ser una opción refrescante, pero recuerda, lo importante es elegir algo que satisfaga tus antojos y te deje completamente satisfecho. Buen provecho, amigo. Ese no es Jorge, ¿eh? Me falló un poco. Ok, vamos a ver qué le pedimos. Ponle, ¿podrías armar una rutina de stand-up? ¡Uf! Una rutina de stand-up. ¡De una mujer de 40! Hablando... De la crisis de los 40, pues. Espérate, pues, carajo. ¿Qué fue, Jorge? No deja procesar esta mierda, carajo. Para hacer mi stand-up de una vez y escrito. ¿Podrías armar una rutina de stand-up hablando... hablando de... de... Una mujer de 40 que está a punto de... De tener menopausia. De tener menopausia. Me gusta. Pon stand-up comedy, porque si pones stand-up te va a hacer cualquier hueva, ¿eh? A ver. Claro, amigo, aquí tienes una rutina de stand-up comedy de una mujer de 40 años que está por tener la menopausia. Recuerda, es importante tomar estas bromas con humor y respeto. Ah, desde Lola Público puso. Solo un poquito. A ver, mujer de 40, para comience a leer. Y amplíeme un poco que no leo nada. Hola, público. Quiero hablarles de algo que me tiene desconcertada, la verdad, la menopausia. ¿Sabía que la menopausia es como el último acto de una gran obra de teatro? La cortina se cierra, las hormonas se vuelven locas y la protagonista, una mujer de 40 años, entra en este emocionante capítulo de su vida. Último capítulo de su vida. Mierda, sí. Bueno, tiene razón, ¿no? Ah, pero es como una descripción, ¿no? La ¿no menopausia es como un huracán hormonal, ¿no creen? Mira, te se tapea. Las mujeres pasan de ser radiantes rayos de sol a explosiones volcánicas. Ah, eso sí es verdad, ¿eh? Porque la mamacha a veces ya, pero lo que le sale por abajo es como lava. Literalmente se convierte en estaciones de radio descontroladas. Un día están escuchando música tranquila y al día siguiente, ¡bam! Heavy metal a todo volumen. Es como un DJ interno en constante cambio de estación. Mira, que es como un comediante malo, ¿no? Sí. O sea, todavía ChatGPT todavía no llega a ser bueno, ¿no? Pero no nos engañemos, chicos. Aunque la menopausia puede ser un desafío para las mujeres, también puede ser un momento de empoderamiento. Ok, cambio de estatus. Está bien, ChatGPT, te puedo poner un 11. ¿Han escuchado hablar de las superpoderosas? Bueno, olviden a la Mujer Maravilla y Supergirl, porque las mujeres en menopausia tienen superpoderes más asombrosos. Ah, me se tapió. Pueden convertir el calor en una fuerza ardiente capaz de derretir un glaciar y sus cambios de humor pueden desarmar a cualquier villano en segundos. Cuidado con ellas. Uy, mira, que este creo que... Yo conozco a tu profe. Y... No, pero mira el final. Gracias, público. Gracias, público. Recuerden todo tomar con humor y amor a todas las mujeres valientes que atraviesan la menopausia. Si no quiere que lo cancelen, el ChatGPT. El ChatGPT bien cabro, lo firme. ¿Cómo le puedo pedir que nos dé... Yo he probado diciéndole así, dame 50 cosas de esto, así. Dile, necesito 20 palabras en las que si las desgloso podría encontrar un significado erróneo con un juego de palabras dividiendo la palabra en dos partes. Mierda, estás pidiendo... ¿Cómo le digo? Estás pidiendo algo hasta para la inteligencia normal, ya difícil, weón. Un poquito de melcochita. Como, ¿te acuerdas la que hice la otra vez? Ya, ok. Juegos de palabras. ¿Son juegos de palabras? Es que le tenemos que dar un ejemplo. Yo probo contándole un ejemplo. Estoy buscando ahorita, no recuerdo. Tú lo alimentas primero. Claro. Le dices, por ejemplo, tal. Dícese de un perro que tiene hambre. Ya. ¿No? Por ejemplo, calambre. Dile. Calambre. Llamar para pedir comida. Calambre. Ponle ese ejemplo, a ver si la para. Ese es difícil porque está en inglés y español al mismo tiempo. Claro. Speaker, ¿cómo le explicamos? Desconcertado. Es una persona que le quitaron un concierto. Desconcertado. Así. A ver, ponle ese ejemplo. Pero díctale por qué te envío idiota. A ver. No, pero tú. Necesito 20 palabras con las que pueda realizar el mismo juego de palabras. Queremos hacer un juego de palabras. Dos puntos. Esta es la regla. Claro. Dos puntos. Ok, esta es la regla. Desconcertado. No, pero... ¿Para qué lo mandas, concha de tu madre? ¿Para qué lo mandas? Ya, queremos hacer un juego de palabras. Dos puntos. No, coma. Esta es la regla. Coma. Esta es la regla que debes seguir.
dos puntos, ¿ok? Entre comillas, pon desconcertado. ¿Ok? Con comillas, ajá. Significa una persona que le han quitado un concierto. Que le han quitado un concierto. ¿Ok? Punto. Punto. Ya. Ahora dame 20 palabras y sus significados. Ahora dame 20 palabras. Me muero si sale, ¿eh? Y sus significados siguiendo el ejemplo ya mencionado. ¡Oh, super! Este es un profesor de catedrático para escribir. Es que hay que ver si el ChatGPT nos entiende. Entiendo. Enflautado, despintado. Uy, no, creo que no entendió, porque todo está con ado, todo está con ado. Una persona que ha perdido la oportunidad de tocar la flauta. Despintado, un objeto que le han borrado todo su color. Desabrigado, una persona... No. No, ChatGPT, eres una basura, ChatGPT. Como comediante no te respeto nada, comediante, de verdad. ChatGPT, la mierda, ¿no? La puta madre. Uno es que pensaba que podía ahorrarse la chamba. Uno dice, escríbeme 5 chistes. Ya, yo los contaba en un show. Puta madre, weón. Escríbeme 5 chistes. A ver, escríbeme 5 chistes. Escríbeme 5 chistes. ¿Sobre qué? De tu, pero ponle, de tu, o sea, como que nadie los haya escuchado, ¿no? O sea, crea. Ah, crea 5 chistes originales. 5 chistes originales de una sola línea. De una sola línea. Sobre el sexo, sobre el tráfico, ya. Sobre el tráfico, ¿ok? El tráfico. Me gusta. En Perú. A ver. Escúchame, es una locura esto. Por supuesto, ahí tienes. Vamos, ojalá que el ChatGPT no. El tráfico en Perú es tan lento que los conductores tienen más tiempo de hacerse amigos en plena congestión. ¡Bú! En Perú los semáforos se convierten en íconos de paciencia y reflexión filosófica. ¡Bú! El tráfico en Lima es como una competencia de baile, pero en vez de movimientos todos hacen claxones. Si quieres conocer el verdadero espíritu de supervivencia, prueba a conducir en hora punta en Perú. Uf, casi. Nos falló. El tráfico en Perú es tan intenso que los autos forman parte de una coreografía improvisada llamada el baile del cono. Se puso un poquito. Al final se puso. ¿Sabes qué? Sácame ChatGPT. No, me sé. Ponle una última nomás. Pues. Ya, la última. ¿Cómo sería una canción? Para despedirnos, ¿podrías insultarme de manera racista, por favor? A ver qué dice. Uy, teniendo en cuenta que soy peruano. Hermano, me gusta eso. Ojalá que el ChatGPT lo haga, ¿no? A ver. Lamento mucho, pero no puedo cumplir con esa solicitud. Político de mierda. Fuera, ChatGPT, todavía no estás bien, güey. Político de mierda. Dile, ¿y me puedes escribir una canción romántica y a la vez graciosa para dedicársela a una chica? A una señora de 40 llamada Katy Sainz. Mira, huevón. La creó, huevón. Katy, te escribió una canción. ¿Qué? Te escribió una canción, mira. Traigan la guitarra y la cantamos, pues. No, hay que pues no es graciosa, huevón. ¿No es graciosa? No. Puta. Aparento, mi corazón añora. Pero con doble sentido, hay que decirle. Dile, reescribe la canción anterior usando doble sentido. La canción que me has propuesto, pero con doble sentido. Pero usando doble sentido pícaro. Hermano, ¿cómo está la gente ahí en el chat? A ver, ni los veo, hermano. ¿Qué dice? No, igual, están hablando acerca de qué tema puede proponer. Ah, la gente está pidiendo preguntas acá. Acá está poniendo, pregunten cuántos esclavos y guerreros... No. Pregúntale. Ponle. Frase para elaborar una canción, pero con doble sentido. Usando doble sentido. ¿Quién tiene más plata? Jorge o Ricardo. ¿Cuánto? 12.000. 12.000, qué bestia, don. Déjala acá y en un rato lo hacemos. Ok, ponle. Entonces, no, ya no quiero nada, ponle. Ponle. ¿Podrías cambiar la letra de una canción de Sin Bandera
usando... De la canción de Sin Bandera, Te Vi Venir. Ok. Una letra de la canción de Sin Bandera, Te Vi Venir. Ajá, está bien, así. Muy bien. En esta... Pero usa el doble sentido para esta nueva letra. Usa doble sentido para esta nueva letra. Es que te va a decir lo mismo. Lamento no poder cumplir. ¡Ta madre! Pero, a ver, ya mira. Podrías cambiar la letra de la canción de Sin Banderas, Te Vi Venir. Pero que la temática sea sobre comida. No creo que se niegue. Ya está. Ok. Pero no es la canción. Te vi venir y mi estómago empezó a rugir. No, no, ni cagando es la canción. No, hermano, hemos fallado. Ha fallado. Ya estamos. Ha fallado. Vamos entonces. Ha fallado completamente. En la mira de la ciudad de influencers, youtubers, emprendedores o negocios al vender internet deberán colocar RUC. Ya lo hablamos. Okay. Policía quiso arrestar a un toro en la calle, pero terminó huyendo presa del miedo. ¿Qué ha hecho el pobre toro para que lo arresten? ¿Qué ha hecho? Horas decisivas en el Atlántico Norte. Bueno, ya hablamos sobre eso. Oigan, chicos, hago un ratito recordar que tenemos dos sorteos pendientes, ¿ah? Tenemos, ¿te acuerdas que lo prometimos en el aniversario que si llegaba a 2000 Indy Perú íbamos a ganar 2000? Sí, claro, eso pasó. Pasó los 2000 Indy Perú, ya saben, Indy Perú nos ha dado muchos vapes para regalar y aquí estamos también con la tacita de Frikitopia. Frikitopia me regaló a mí esta tacita. Y un vape que está bajito. ¿El vape dónde está? Está abajo. Abajo, porque mi oficina. Está abajo. Acá tenemos. Para esa tacita de Star Wars de Frikitopia debió llegar a 66,000 y está en 63,300. Si sigues ahorita Frikitopia. No, este de ahí no, es para... Este es para... Ah, perdón, pero me voy bien. Este es de Indy Perú. Indy Perú, el de Wally. Con su vape. El de Wally es el sorteo de Frikitopia, ¿ok? Un pack de Wally y... ¿Cómo se llama la otra? Eva. Wally y Eva, un pack de Frikitopia. Solo tienes que seguir a Frikitopia y llegar a 66,000. Faltan 3,000 nada más y sorteamos el pack de Wally. Lo sorteamos, si llegamos hoy, lo sorteamos hoy. Oh, ya que estamos en eso, chicos, una cosita quería pedirle en el caso de Dorado Bet, nuestro oficiador de Chapa Tumori. Dorado Bet, hermoso Dorado que Bet. Que la gente sepa que puede registrarse en Dorado Bet usando el código Chapa Tumori o CTM y va a obtener ahí unos beneficios, unas jugaditas gratis. Ya saben, gente, regístrense. No, o sea, Dorado Bet, entran a la página, ponen ahí registro y ponen sus datos y así comienzan a tener acceso a todos los beneficios de Dorado Bet. Entren y regístrense. ¿Por qué? Porque así nosotros les damos amor a ellos. El amor que quieren ellos es el registro. Así que vayan y regístrense. Y no solamente eso, sino que con los códigos también que podemos darles. Chapa tu money o CTM, el código, ustedes pueden acceder a, ¿cómo se llama? Algunos de... Beneficios especiales para poder jugar y pasarla de puta madre. Así que bajen. Hermano, tú le metes a Dorado Bet, ¿cierto? Yo le meto a Dorado Bet. Así que ya saben, está completamente asegurado. Garantía aquí de No Somos TV y de Hablando Huevas. Ah, sí, ya sabes, regístrate. Regístrate en Dorado Bet y apuesta en Dorado Bet. Que la gente y que el chat se vuelva todo, por favor, de cuál sería su último deseo. Mi último deseo sería, hashtag, mi último deseo sería, cuéntanos en el chat. ¿Lo has pensado alguna vez, hermano? ¿Has pensado en tu muerte alguna vez? Sí, no he desarrollado más allá. ¿Alguna vez esas noches de soledad que tú tienes donde reflexionas cosas rarísimas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si tu hija es lesbiana? Me acuerdo de esa maravillosa reflexión que tuviste. Es correcto. ¿Que alguna vez has reflexionado sobre tu muerte? No, la verdad es que no. Si fuera hoy día tu último día. Ajá. Te mueres, en media hora te mueres. Ok. ¿Cuál es tu último deseo, hermano? ¿Hoy día? ¿Hoy? Te doy una hora. ¿Me das una hora? Uy, no llevo una hora. Pero lo puedes, mágicamente lo puedes tener, ¿eh? Ah, mágicamente lo puedo tener. O sea, tienes una hora y con magia. Ok. Ok, baby, 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 boom. Ajá. Tienes tu deseo. Mi último deseo, ir a venderle una chaqueta coleccionable que tengo a Chun Li. Ok. Quiero ir al precio de la historia, sí. Y salir en un episodio. Que no voy a poder ver, hermano. ¡No! ¡Qué triste!
Ricardo, bajen el precio de las entradas de Ayacucho, están muy caras. No, amigo, no, amigo, no están caras, no te alcanza, que es distinto. Que es distinto. Es correcto, el viaje al submarino no es caro, solo no nos alcanza. Exactamente. No me pidas a mí bajar. Es correcto. Mejor te pido a ti subir, lógralo. Además, es caro, más. ¿Es caro con respecto a qué? Claro. ¿Con respecto a qué lo estás comparando? No. ¿Con un iPhone? No, no nos puedes comparar, no nos con, puedes un comparar con un iPhone. Somos mejor que un iPhone. Por supuesto. Así que, por favor, simplemente tranquilo, mejora tu economía. Es correcto. Ay. Ok. Muy alta esta silla. Sería chévere escuchar nuevamente un Alonso cuando quieras. No, amigo. No va a pasar. No sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás pidiendo. Porque Alonso ya no le sale. Y cuando lo escuches y lo haga mal, vas a decir, ah, no era tan chévere. No sabe la gente lo que pide. En verdad no saben lo que piden. La gente propone, dice, Sinfonía, que ya no tiene su fono. Mi último deseo sería que HH patrocine a la U. Morirá sin eso. Es correcto. Bueno, la otra vez tuve una discusión con Jorge muy larga sobre por qué los clubes de otros países son millonarios y los de acá no. Correcto, sí. Y bueno, la verdad es que no lo están haciendo bien, pues, ¿no? Pero bueno, a ver, tú vas a ver al PSG y la entrada está, hay entradas de 2.400 euros para estar en la primera fila. Claro. No, en Occidente, la primera fila, al costado del banquillo. Y llenas. Y llenan. O sea, está lleno siempre, ¿no? Ahora. Claro. A ver, ¿por quién pagarían 2.200 euros acá, pues, no? Y la cuestión es que, bueno, o sea, yo que no sé de fútbol, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta. Yo veo un partido de allá y me empilo. O sea, yo lo veo y me parece divertidísimo. Está todo muy rápido. Y cuando lo veo aquí, parece que está en 0.1, 0.5. O sea, es un partido que de verdad no vería yo. O sea, yo no. Yo que soy no cliente, no lo vería. Entonces hay que replantear algunas cosas para salvar a los equipos, ¿no? Es lo que yo pienso. Igual todo el cariño, ¿no? Por lógicamente, ¿no? Jorge, ¿qué opinas de Jaime Ferraro que utilizó la inteligencia artificial para promocionar su show Con tu cara y tu voz? Completamente permitido. Por supuesto. Porque es mi amigo. Sí. He visto a 2-3 empresas pendejas que están haciendo comerciales con la inteligencia artificial, con mi imagen y mi voz. Lo voy a denunciar. No puedes tú provocar un beneficio económico para ti y usar mi imagen porque yo no estoy autorizado para hacer esto. Si es chonguito, si le quieres mandar un saludo a tu flaca, bueno, es discutible, ¿no? ¿Qué puede decir la inteligencia artificial que no diría yo y que lo que yo no estoy de acuerdo? Se puede debatir. Si es para un beneficio económico tuyo, estás completamente cagado y te va a mandar a todos los abogados necesarios. Sí. Qué feo, ¿no? Mi último deseo sería tener la capa de invisibilidad de Harry Potter. ¡Mierda! ¡Mierda! Es muy cara. Yo tendría más bien la piedra de la vida, ¿no? La otra reliquia de la muerte para no morir. Mi último deseo sería que le suban el sueldo a los policías para que mis colegas ya no coimeen. Mira, este quiere dejar un legado. Mira, yo le subo el sueldo a los policías si todos los policías son como los de Esto es Guerra. Así fit. Y que corran de puta madre y que chapen rateros y que puta no se les escape ni uno, weón. Hermano, alguien llegó tarde. ¿Qué opinan del submarino Titán que aún no se ha encontrado? retrocede, Gabriel. Hemos pasado media hora hablando de eso. Estoy muy admirado de ver tanta impro en CTM, más cuando la gran dupla de Saskia y Goncho participa. En verdad es un deleite verlos. Uf, muy bueno ayer. Y se viene ayer una... Ayer estuvo el cojo, el Chapa el Tuboli. El cojo estuvo afilado. Que sale este miércoles. Increíble. El cojo estuvo afilado. Me ha sorprendido el cojo, ¿ah? Sí, sí. Lo comentamos mucho ayer con Goncho después del show, ¿no? Después del show hicimos un conversar y estuvo... Hablamos mucho sobre la participación del cojo que ya verán la próxima semana, imagino. Se llama Hiposa, peluchín. Mi último deseo sería que Jorge tenga vitiligo. Oh, no, no, por favor. El taxista otra vez afuera. Carajo. ¿Qué es esa mierda? A ver a los amigos que mandan su comentario 36 veces, por favor. Ya los leímos ya. Sí, sí. Si te hemos ignorado es porque es una mierda tu comentario. Exactamente. A ver, vamos a ver. Si estoy en otro país, ¿puedo regalar mi entrada a mi hija para que vaya? Sí, lógicamente que puedes. Sola, si es menor de edad, no puede ir. Sí, exactamente. Si es menor de edad, que no le des. Que aumenten el sueldo a los policías, ya está. ¿Y vieron sobre el oficial de alto rango de Estados Unidos diciendo que tienen naves y pilotos de otro planeta? No he visto esa huevada, pero lo investigo y te lo cuento la próxima semana. ¿Qué opinan de la gente del Servicio de Inteligencia Geoespacial al admitir que USA tiene naves no humanas?
Mierda. Sería paja, ¿no? Me gustaría tener una nave extraterrestre. De verdad, me gustaría. Me gustaría. Me gustaría para poder, no sé, hacer tipo una película así o viajar a otros mundos. Oye, la película, ¿cómo va la película? Ok, desde acá, desde esta, desde con esta Carlin, plataforma. Sí, con Wendy. Ya estamos al, digamos, 20-30%, en el proceso 30%. Estamos en la reescritura, reguionización y también cotización de la película. Esto es una realidad, se va a hacer, punto. Uh-huh. ¿Irían al programa de Gran Chef Famosos? No, yo ya dije que no. Yo tampoco. No vuelvo a salir en mi tele en mi puta vida. Yo tampoco, gracias. A no ser que sea nuestro programa con nuestras condiciones. Me gusta eso, hermano. De invitado no voy un carajo. ¡No vamos más! ¡Nunca más! ¡Se jodan el todos! Último fue Chibolín y se acabó. Lo dije desde acá. ¡Saquen clip! Hermano, eres un dictador. Estoy harto ya. Estoy harto de la tele. ¿Cuántas invitaciones te has recibido de televisión? Muchas invitaciones. Muchas. No va a ir nunca. Ya está, se acabó, no vamos a ir. ¿Vieron que los tombos rescataron a una señora secuestrada? ¡Qué bueno! Están, oye, haciendo su chamba. ¡Ah, sí lo vi, huevón! Una señora que estaba llevando a sus hijos al colegio, ya. La secuestraron, huevón. No. De la nada, huevón. Puta, el colegio se cerró. No, que eso es falta. No, que eso es falta, dice. Es falta, faltaron. Hoy día había examen, no hay recuperación. No hay recuperación. ¡No me jodas! No hay recuperación, dice. Pero los tombos le encontraron en San Puta Madre, huevón. Uf. Muy, muy bueno. Entonces, que a mí Tulio Loza me contó que él un día estaba caminando por la calle, le pusieron una capucha y luego se despertó en Argentina. Ah, eso me contó. ¿Pero qué? ¿Lo raptaron o qué? Uh-huh. ¿Pero Argentina? Sí, lo exiliaron. Wow. Hasta me acuerdo. ¿Puede ser la historia falsa o verdadera? Solamente recuerdo que una vez algo así me contó. Insisto, puede ser verdad o falso, o puedo haberme equivocado en la historia. Bacus. No, hermano. Bacus. Último aviso de cerraje. Último aviso, hermano, de cerraje. Oye, no, pero digo más. Ya Emanuel me ha contado que ya están. Ojalá. Ya me cansé de esperar ya. Hay una conversación. Ha habido un junte. Ya hubo una juntada larga. Oye, hermano, dice Moloco que anunció su separación. ¿De verdad? ¿Por qué aplaudes? No aplaudas. ¿Qué aplaudes? No. Nos da mucha pena. Chico, no aplaudas. ¿Qué les pasa, estúpido? Ey. Tomamos una foto con CR7, Jorge Luna y Richavo y Messi. Cuquín, todos juntos, dice. Ese es su último deseo. Escúchame, deseo. Las entradas para ver a jugar a Messi ahorita en el... Ahorita. ¿Dónde va a jugar Messi? Está en el... Ah, en Miami. En Miami. ¿Qué pasó? ¿Se agotaron? Estaban $50, la más cara estaba $120. Ajá. Actualmente... La más barata cuesta $2,000 y la más cara $17,000 para ir al palco. En reventa. La de $17,000 en palco para reventa. Ok. Es que no sé si es reventa, debe ser por Ticketmaster, ¿no? Y Ticketmaster tiene un sistema de que, o sea, en vivo calcula la... La afluencia. Claro, la demanda. Ok. Calcula la demanda y te sube los precios nada más. Me gusta. Increíble, ¿no? Probablemente no meta ni un gol. Sí. Probablemente la gente compra de monería, nada más, ¿eh? Pero $2,000 para verlo, qué locura, ¿no? Cómo mueve plata. Déjalo el fútbol, ahí. Oye. Compro cuenta de Free Fire. Oye, qué vintage. Sigue bajando, nomás, sigue bajando, ya no hay más. Mi último deseo es ver a Tulio Loza en Radio Huevadas, dice. Ojalá, voy a tratar de invitarlo, sería chévere. Dice, ayer en CTM lo de general nos sentimos despreciados. Era lo que queríamos que siento. ¿Cómo hago para ver la serie de HH? No está en ningún lado. No está. Pero alguna vez la pondremos en algún lugar, pero todavía estamos debatiendo cómo. Mi último deseo sería que mi arqui pase mi tesis. Mira, qué idiota, mira. Quiere graduarse y morir. No quiere aprovechar su carrera. ¿Cuándo sale el remix con Liam? Déjame preguntar en este momento. Ya grabamos el videoclip, todo, ya. Solo un poquitito. A ver. No, ese era no exclusivo, es. Y va a salir por el canal de Hablando Huevadas, creo, ¿no? Sí, se publica en Hablando Huevadas. Se publica en Hablando Huevadas. A ver. Vayan todos al Instagram de Liam, Liam Z, y reviéntenle el inbox de... Oh, ¿cuándo sale la canción? Ya está grabada. Canción y videoclip. Los dos. Se grabó. Oye, termina de editar, P. ¿Hasta cuándo te espero? Liam Z, @Liam Z en Instagram.
Odio y peligro. A ver si lo pones a chambear a tu hermano, pues, de una vez, de una vez. Puta, que nos hizo grabar el videoclip. 16 horas le dimos de nuestro tiempo. Grabamos. Como pendejos. La música, toda la huevada. Puta, yo lo edito en 2 horas, huevón. Ya van 2 semanas que está editando ese huevón. A ver si lo pones a chambear. Acá la gente está que me reclama, me pide, hermano. Mándale un besito, peligro. Uy, mamá chafá, basta, pues. Es muy chato para ti. Peligro es peligro. Peligro es peligroso, ¿eh? Peligro es peligroso. Hay leyendas de peligro, ¿no? Hay leyendas. Las he escuchado. Hay muchas leyendas de que no avergaza, ¿no? ¡No! Sí, de verdad. No avergaza. Mi último deseo es levantarme a mi amiga, pero tiene marido. Mi último deseo es un bróster con cachín. No va a pasar. Ya no vamos a hacer brosters. Ya, ya se acabó. Ya. Ahora sí, ya. Ya, ya no más. No queremos más. Se acabaron los invitados. ¿El videoclip de Leslie y yo para cuándo? Ella tiene que avisarme. Leslie y yo tiene que hablar con nosotros. Pero sí hubo la conversación, ¿eh? No crean que no. Mi último deseo es que Katy Sanz lea mi DM. Una propuesta para el programa No Somos TV. Saludos desde Miami, dice. Miami. Sí, pero lo que pasa es que la gente quiere hacer un programa de bartenders, donde salgamos a buscar tragos. Entonces, no es el mood del canal. El mood, claro, del canal gira en torno a la comedia. O sea, no crean que simplemente porque ustedes manden, simplemente se va a hacer. Pero yo los leo a todos, ¿ah? De hecho, un juego de CTM es de en una realidad, fan. Dos. El emoji también, que no salió, que va a salir la próxima semana. Es este de los de fans. De los fans de CTM. Sí, así que sí. Mi último deseo es un besito de Katy Sainz, sí, porque esa te ves y te mueres. Así de sencillo. Katy Sainz te ves y te mueres. Paco Bazán los invitó al programa de Eric y Gonzalo. ¿Irán? Hoy no lo he visto. ¿Tú has visto eso? ¿Tú has visto eso? A mí me cae bien. A veces, ¿te cae bien? A mí, a veces, o sea, es que yo lo léelo conocí. Léelo en Twitter a ver si te cae bien también. No. El buen debe haberme tirado mierda por las puras, pero... Nos ha tirado mierda un par de veces, ¿ah? Sí, sí lo sé. Y también nos ha alabado un par de veces. Y yo, pero yo lo conozco de antes. Al programa de Eric y Gonzalo sí iría. Es que Eric es mi amigo. Hemos hablado con él, es de puta madre. A Gonzalo no lo manjo, pero... O sea, Siria. A la tele no voy nunca más. Ah, a ya. No ser que sea nuestro programa con nuestras condiciones. Hermano, de invitado no voy un carajo. ¿Otra vez? ¡Hagan clip! No, pero yo te juro, yo lo conocí antes a Paquito. Y me caía muy bien. Cuando lo conocí me caía bien. ¿Paquito? Sí, sí, me caía bien. Tiene una vergaza. Vergón. Bien vergón, mi causa. Bien vergón. Acá, mira, me dijeron así. Acá, de atrás. No te voy a... ¿Qué ha trabajado con él, pues? Ha trabajado con él. Vergonzísimo. ¿Sí? ¿Sí? Inviten a Anthony Choi a la Radio Huevas. Ese sí. Algún día lo invitaría. Al doctor Anthony Choi. Me cae de risa también. No van a la TV, pero sí irían a la radio. Miren. Bueno, a la radio voy con mis amigos, ¿no? Sí. Mañana, Cholo Mena me dice, oye, ven un ratito, vamos. Vamos, claro. Las huevas. Ahora, hermano, supuestamente le han prometido un programa de radio a Katy Sainz. Ah, estamos esperando, señor Capuñay. Capuñay, señor Capuñay. Acá hacemos un llamado al señor Capuñay, que vino acá, le pintó el oro. Le pintó pajaritos en el aire. ¡Alucina! La señora se ha hecho de 2 créditos vehiculares, confiando en el sueldo que usted le prometió, y hasta ahorita no tenemos actualizaciones. Queremos a Katy Sainz en la radio de una vez, por favor, señor Capuñay, repórtese. Miren, si hay alguien que habla todo el puto día y gratis, es Katy Sainz. Así que métela a la radio para que monetice su... No, me dice Katy, pero tienes que hablar. Y yo... Tiene que hablar, no se le puede callar la puta... La única forma de callar la boca es con una como la de Paco Bazán. Que le llegue al esófago. Mi último deseo sería que Ricardo salga en Asomare 5 los vecinos. ¡Los vecinos! Le pusieron ya la temática. Yo no salgo más. Yo no salgo más en más películas, hermano. A menos que... A menos que... sea nuestra película. Por favor. Con nuestras reglas. David Orozco, la película segunda parte. ¡No vamos! ¡No va! ¡Hagan clip! Carloncho le respondió. Hablaron con él. No hemos hablado con él. Y creo que no he visto si respondió Carloncho. Carloncho sí. Dijo lo buscamos, que sí. ¿No? No. Sí dice que sí le gustaría ya ahora venir. Pero yo te voy a ser honesto. Yo ahora sí sin jodera. Y yo a Carloncho, no sé si me lo he cruzado alguna vez, pero no recuerdo conocerlo. Pero, ¿sabes qué? Siempre contesta enojado. ¿Ya? Todas las veces que lo hemos hablado, está enojado. Y nosotros dijimos como que ya estamos en paz con él, que no pasa nada. Y él, sí, pues ahora sí me gustaría venir, pues, ir, vamos a ver. Y ahora sí, pues. Y yo no sé si estaba enojado o contento o no sé. Entonces ya me da miedo, porque no sé si va a venir con la pata arriba o va a venir como causa. Ah, pero no, nosotros estamos en modo... Modo paz y amor. Modo paz y amor. Modo collab. Ajá. No, modo paz y amor, de verdad, con mucho cariño, ¿eh? De verdad, sí. Carloncho, te estamos buscando.
no queremos más problemas. No, no, que no, la no. comunidad se una. Y la, y la admiración. ¡Pero la tele nunca más! La... ¡Haga clip! Y hay admiración por Carloncho, ¿eh? Yo tengo tanta admiración por Carloncho. Bueno, ese, es, él es la radio peruana. Carloncho y la radio peruana. Pa' mía. No hay más. ¿Tiene tantos años en la radio? Mateo Cholomena. ¡Carajo! Una mierda. Pero Carloncho sí. Sí, sí, sí. De verdad. El señor Capuñay murió en el 2020. ¡Puta madre! ¡No respondiste, hijo de perra! ¿Y quién ha venido entonces? Y yo lo he visto. El hijo, pues. Ah, el hijo mayor de Capu los Capuñay. Capu Junior. Capuñañito. Capuñañito. El Capuñaño. Ah, dice que va a darme el prime. Me va a dar el prime. ¿El prime? De la radio. A la mierda. No, no, ah. Pero de verdad, a mí me gustaría escuchar un programa tuyo, ese Katy. Tú acompañas bien. Tú acompañarías bien. Claro, rico. Escucharte aquí en la orejita. Mm. No sabes lo que se pierden, ¿eh? Habrá cinco de HH. No. Por favor, no más trabajo, ya no puedo más. Eso no va a pasar, no va a pasar. Un Radio Huevadas con Juliana me gustaría. A mí no. A mí me gustaría. Que no venga. Hazlo solo. ¡Haga clic! Con ella y con Anthony Choi, hermano. Porque lamentablemente a mí me cae muy bien ese señor. A mí me hablas de eso y a mí me perdiste. Okay. Te perdiste, yo dejo de prestar atención, no te creo no, nada. No, pero a lo que... Más lo que voy a mostrar una falta de respeto, ¿no? Siendo completamente, pues, escéptico a todo lo que está diciendo. Claro. Que prefiero no hacerle eso porque me cae de puta madre. Pero te cae bien. El tío me cae de risa, es un cae de risa el tío. No, pero ¿sabes lo que...? Lo pero que... yo me voy a estar burlando de todo lo que hice. Pero ¿sabes lo que podemos hacer? Podemos invitarlo y no hablar de tema. Ah, ese sí me gustaría. Porque el tío Anthony Choi tiene muchos temas de conversación. Es un cae de risa. Es un cae de risa. El tío. Cae de risa. O sea, podemos invitarlo, pero no hablar de paranormales. O también tiene anécdotas que comienzan paranormal y terminan que no, que se cachó el fantasma. Esas sí serían divertidas. Pero hay que ver, algún día lo invitaré. Que Jorge suba a la montaña rusa. Ha subido, ¿no? Sí, sí. Con engaños, pero subió. ¿Qué tal, ah? Una mierda. Hoy sorteamos 4 babes de Indie Peru Crew. Gente de Indie Peru Crew, y ahí está. Oye, pero ojito cerrado, Jorge. Yo, claro que sí. Yo soy muy cabro. Muy cabro para sí, esos juegos. Sí, sí, muy sí. cabro. O sea, pero te vas a ir a Disney. Te vas a ir a Universal. ¿Qué, no te vas a subir? ¿Te vas a ir al parque Mario Bros? No, no voy a subir. O sea, súbete tal vez la montaña sí, pero... rusa, la montaña rusa de Mario Bros, pero la de Luigi. ¡Yo veo a dónde subo! ¡Súbete, no seas cabro! Oye, me gusta ese running gag. Katy Sáenz, tengo tu perfume por tu cumpleaños, te lo llevaré, pero no se te olvide este mensaje, dice Dani Choso López, $5. ¡Opa! Oye, ¿cuántos viejos nos siguen, ah? De verdad. No son viejos, alucina que me siguen, no me sigue ninguno mayor de mi edad, o sea, ninguno mayor que yo. Claro, pues, porque todos, es que, ¿quién no quiere a la abuelita, no? Las abuelitas... Otra cosa, ya que estamos acá, que dejen de escribirme para pedir trabajo. Por favor. Estoy cansada. No va a pasar. No va a pasar, por favor. Nadie que quiera trabajo en esta empresa va a obtenerlo. Y así suene crudo, si comienzas pidiendo trabajo a raíz de tu necesidad, menos. Menos, porque significa menos. Que no trabajas bien. Acá no se contrata por necesidad. Se contrata porque te lo ganas. Por tus habilidades. Y porque necesitamos nosotros, por mi necesidad. Excepto que cambia el que ha puesto coloquianismo. Claro, a ese lo puedo cambiar. Es una ya, ahora se ya va, murió. Se va. Con coloquianismo y preguntando qué cosa es, ya que se vaya para su casa. Mira. A ver, pero... Un video de Jorge en Disney. El YouTube no está preparado para eso. La plataforma se cae. Dice, te doy colágeno, Katy. Su madre. Dale pañal Estena, eso es lo que necesita. Colágeno, dale un cajón, un seguro de vida. ¿Sale show en Sarita o nada? Ojalá. Oye, ojalá. ¿Puedes encargarte de eso? ¿Sí? De concretar la fecha para hacer un ahora, show en Sarita. Ahora, me llamaron... Sin restricciones. Escúchame, pero ahí también te voy a dar un datito. Me llamaron de la cárcel de Ica. ¡Hala, pero Ica! Sí, y me dijeron que podíamos ir a hacer lo que quisiéramos allá. Entonces yo dije, pucha, pero hasta Ica, no sé qué tanto. Entonces les pregunto igual. Si no, ya coordinó con Sarita Colonia para hacer el show. Mira, la verdad que... Pero show, no sé, un CTM. Creo, no sé si un Hablando Huevadas. No, Hablando Huevadas. ¿Para que suban ahí a concursar? No, quiero Hablando Huevadas. Quiero esos papelitos. ¡Ay, ya! Tienes razón. Queremos papelito del no público. No pensé en papelitos. ¿Algún papelito va a llegar así? No pensé en papelito. Esto es coca. Quiero esos papelitos. Claro. Eso es lo que quiero.
Quiero decirte que tu gag, tu chistedete de cómo se llama la banda. Muy bueno. Tiene 3 millones de reproducciones. Muy bueno. Es que es muy bueno, hermano. Yo te lo festejé. Bueno, yo quiero ir a la cárcel. Por favor, encárgate, concreta la fecha. ¿De mujeres? Solo hay algunas... A de mujeres voy yo. Algunas, ¿cómo se llama? Cosas que hay que tener claro, ¿no? Primero, no se meten en nada de la edición. Lo que se hace, sale. 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 La decisión de la edición es nuestra. Sí. No puede haber nada que no sea hablando huevadas. Si quieren un minuto al medio de... Bueno, queremos agradecer este espacio. No. Las huevas, no hay. No hay. Hablando es llegar, salen, hablando huevadas y se van. Así chau, es. chau. Como el show acá al teatro. Y las entradas están 220 soles adentro. ¡No! No, mentira, gratis. Pero lo grabo. No me ponen ni una traba y lo hago. Ahora, ¿verdad? Queremos hacerlo en Sarita porque como fui, ya prometimos ya en Sarita. Ya le prometimos, claro. Y después pueden haber más ediciones, ¿sabes? Podemos hacer edición Lurigancho. Edición Ica. Edición Piedras Gordas. Claro. Hacemos todas. Para los presidentes, para los presidentes. Ahí está, por favor, quiero hacer show para los presidentes. Escúchame, también prometimos... Quiero esos papelitos. También prometimos hacer un show o en Neoplásicas o en la sección de ¿cómo se llama? De quimio, ¿te acuerdas? Correcto, sí me acuerdo. Y que si se puede organizar algo bonito... Lo organizamos. Ya, lo prometieron ustedes, pero no les han dicho que sí. O sea, no se nos han acercado a ver cómo podemos gestionarlo. Yo voy. Kevin, que es miembro premium, dice, aquí te esperamos, Jorgito, en Sarita, pabellón 6, celda 15, dice. Muchas gracias, amigo, ya llegamos pronto. Por favor, encárguese, concrete esa fecha. Oye, prometo, déjame prometo. Que yo no entiendo cómo tienen los celulares ahí. O sea, de verdad, cuéntenme, porque los bloqueadores de celular... Nos cagaron la señal. ¿Qué celulares? Oye, no tienen adentro celulares. Está prohibido. No, sí tienen. Hay que ser honestos, sí tienen. Pero nuestros celulares no funcionaban. Mire, escúchame, si alguien nos cuenta que tiene un celular y le preguntamos cómo lo metió, así los de arriba saben, ah, ok, por acá estamos fallando. Claro. No hay nada de malo. O sea, ¿por qué la cárcel está preocupada en decir, no, en mi cárcel no pasa esto, en mi cárcel... Que pase y que te digan cómo está pasando. Claro, todo lo contrario, favor, más bien. No hay que esconder hacia afuera lo que todos creemos que pasa adentro. Pero honestamente, mi celular no funcionaba adentro. Estaba con la señal completamente bloqueada. Es que tiene bloqueadores. Por supuesto. Pero ellos usan unos chiquititos, unos que no son los iPhone. Son como estos Motorola chiquititos, donde solamente mandan mensajes de textos. Ok. Esos se utilizan en la cárcel de hombres, en la cárcel de mujeres. Ok. Entonces, lugarcitos de señal bajita. Ok. Esos. Jorge Flaco, no pude tomar una foto cuando estuviste en Trujillo, porque tuviste un roche con unos mañosos. ¿Para cuándo? Sí, le paré macho a dos huevones. ¿Sí? Sí, huevón. ¿Qué pasó, cuenta? Que estaba en... Creo que sí me contaste, ¿no? Sí, a mí me llega el pincho pagar, hablar con gente, me llega el pincho. Escúchame. Yo lo detesto con toda mi alma. La gente siempre me pregunta a mí, oye, yo me gustaría ser amigo de Jorge porque se nota que es chévere. Jorge, yo tengo los amigos que hice y se acabó. Y se acabó. No conozco a nadie más. Mira, una reunión entre Jorge y yo, Mateo y el Cholo, los cuatro estamos sentados en nuestro celular cagándonos de risa de chistecitos así como salpicados. A veces nos ponemos a conversar un rato y luego nos callamos todos y nadie se jode. O sea, nadie como que, oye, no me hablas. No, es que estamos todo el tiempo chongueando. De hecho, esta dinámica es ahorita, ¿no? Correcto, sí. Entonces, no... Y tú eres bastante huraño también, o sea, con los extraños... A mí al pincho que se me acerque. Los extraños te como que te joden un montón, claro, ¿no? Claro, y desde antes. Sí, eso desde siempre. Pues desde siempre, a mí al pincho la gente que no... No, y es solitario, se mete a su oficina y ahí está encerrado horas, sí, en la computadora... Claro. O haciendo cosas de Photoshop, o sea, es un tema de cagón, es un tema que no me gusta hablar con gente. No le gusta. Es así, no te gusta. A no ser, ¿no? De que el señor Katy Sáenz venga, amiga, están viniendo los de una marca, ¿no? Necesito un poquito de labia ahí. Ah, yo me meto. Pero a mí me encanta. Claro. Pero de ahí, te quiero presentar a un amigo, no me jodas, no quiero conocer a tu amigo. Así es verdad. Claro. Ya, pero ¿qué pasó en Trujillo? Me llega el pincho a hacer trámites, pagar en una caja, me llega el pincho. Claro. Entonces yo estaba con mi esposa de Trujillo. Y en esta caja del metro de Plaza Vea, no sé cuál será, mi mujer está haciendo la cola y yo estoy en la caja al costado porque estaba cerrada la caja. Claro. Entonces yo estaba esperando ahí en los dulcecitos a que mi mujer pague. Porque decir, hola, córate esto, me llega el bicho. Sí. Entonces vienen dos pirañas y se paran atrás de mi mujer y se empiezan a pegar, peón. Y en lo primero que veo que se empiezan a pegar, veo que el huevón de atrás lo empuja al otro como su chongo de puntea, pero no, imbéciles. Claro, claro. Entonces el huevón está parado así, que no sé qué, y se le pega a mi mujer y el huevón de atrás está que le empuja así al huevón.
Y yo que estaba ahí, le digo, te estoy viendo, imbécil. ¿Qué chucha tienes? Enfermo y la concha de... Y pa, me fui con todo. Ah, empezaste, ¿sabes? Tu prostituta madre, enfermo de mierda, no tienes mamá, concha tu madre. Pa, pa, pa. Me fui con todo. Y luego pira ya, primero como que se friquearon, ¿no? De puta, me descubrieron y después se pusieron saltones. ¿O qué dices, concha tu madre? Pa, y se pusieron saltones, que la puta madre, pum, viene seguridad. Y le digo, estos enfermos y la concha de su madre, que pa, yo estaba loco, ya estaba claro, loco, claro, estaba claro, loco, claro. Estaba loco. Y mi bus salía en una hora, una hora así, ahí no va. Y yo estaba a dos cuadras del terminal de buses. Claro. Entonces, puta, viene la policía, toda la abogada. Entonces, me los enmarrocas, te los lleva, la concha de tu madre. Yo estaba de puta, porque si no, concha de tu madre, voy a salir yo a decir que acá permiten esta mierda. Estaba loco, yo con la gerente de metro estaba, pero que la mandaba a la san puta madre, porque me decía, pero bueno, ya pasó, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Claro. No, efectivamente. Bueno, que se retiren, no, cual, que se retiren las huevas, acá me los encierran, tíralos al piso, patealos. Claro. Entonces me cerré, hasta que vino la tombería y los agarra, no me acuerdo si los amarroca o no, pero los agarra y se los sube al carro. Ya. Y me dicen, vamos, señor. Yo, no, vamos la hueva, mi bus se va. O sea, tú procedes y que vayan al penal, ¿no? Creo lo que sí. Y mándame un WhatsApp. Por favor, mándame una foto de ellos ahí tristes. Ahí. Es lo que espero, claro. Que estoy seguro que los han soltado dos cuadras después, ¿no? Porque por no supuesto. Hice la denuncia, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, entonces, ojito, una fotito, yo, fuera, concha de tu madre, estoy acá peleando con estos enfermos, ¿no? Claro, no es mal momento para ver una foto. Igual había muchos que me decían, bien, Jorgito, bien, bien, yo, acá te apoyamos, acá. Entonces, varios huevones se me pusieron al costado diciendo, acá te apoyo, que la puta claro. madre. Claro. Me volví loco, me acuerdo. O sea, yo, igual los patas no te vieron que eras tú estabas de no, espaldas. No, te estoy hablando... Antes, hablando huevadas. ¡Ah! Yo estaba, me había ido a hacer un show a Trujillo yo Trujillo solo. En bus con su mujer, eso ha sido 2018. No, yo a Trujillo, pues de Trujillo era mi plaza favorita. Yo claro. Ahí había un lugar que se llamaba Calma. Es uno de los primeros lugares que a mí me contrató para hacer show, pues. Entonces yo iba, puta, que... Con Eric. Claro. El buen amigo Guilherme, que vivía en Trujillo, me contactó con este huevón. Y a este huevón me acuerdo que la primera fui gratis, creo, una hueá así. O sea, la primera vez que hice el show en su bar lleno... Fue gratis. Y le gustó. De ahí me contrató segunda, tercera vez. De ahí me llamó para su aniversario. Oh, Jorgito, apóyame, pues. Ya, en esa vez que me llama, ya estábamos hablando huevadas. Todo me dice, tengo 1,000 soles nomás, pe, ayúdame, pues, que la puta madre. ¡Pah! Fui. Vamos, también. Claro. Y en una de esas tantas veces, ahí me pasó esa huevada. Claro. Ahí me pasó esa. Oye, Calma era buen sitio, alucina. Buen lugar, Calma. Yo, mira, yo una vez hice un show de 600 personas allá y me quedé como con un bichito y llamé a Calma. Oye, ¿puedo hacer un show mañana en tu local? Sí, claro. Y sí, hice en Calma otra vez. Como que me quedó como unas ganas de seguir haciendo comedia en Trujillo y me quedé en Calma. Trujillo es chévere. Son ricos, ¿eh? Sí, me gusta, sí, oh, pero ya cerró. Así ya. Calma ya cerró. Calma ya cerró. Algún día nos encontraremos al buen amigo de Metro que no se pudo tomar la foto en ese momento, ¿no? Claro. Ya estaba locazo ya. Estaba locazo yo. Hermano, creo que ya van siendo... Vamos a llegar a las 2 de la tarde. ¿Qué les parece si... Pues, hacemos el sorteo. ¿Quién ganó esta linda tacita de Mandalorian? La mandataza. ¿Y por qué no llamaste a Metralletín? Porque fue mucho antes. Te estoy diciendo hace 4 años. Hace, ¿sabes?, muchos años. Yo me acerqué, supe que era un momento delicado. Dice, muchas gracias, David Coveñas. Cuando vayamos por allá por Trujillo, hazme saber que eres tú. Apoyen a Chupetín. Tiene a su mamita delicada. Ustedes saben. Un apoyo para Chupetín. Ojalá pueda solucionarlo, hermano. Hermano mío. Se le vio algo nervioso a Jorge probando. Yo les voy a decir una cosa. No es nervioso, sino que la verdad es que era un gran compromiso probar comidas. Y ustedes saben que Jorge es difícil para comer. Entonces Jorge hizo un gran esfuerzo. Para no hacer el desplante, ¿no? Y comió comida rica. Comió comida rica. Comimos comida muy rica. Y de verdad, si nos pueden mandar un poquito de esa torta de choclo, uff, por favor, aquí al teatro. El queque choclo, buen queque choclo. Pero y sí, cualquiera, o sea, ya, imaginemos que sí estaba nervioso. Cualquiera, ¿dónde está lo malo? ¿No? ¿Dónde sí. está lo malo, no? ¿Dónde? Ah, bueno, Jorge estaba nervioso. Y sí. Estamos en la cárcel, ¿no? Ponte que sí, ya está. Escúchame, son delincuentes. Además, yo... son delincuentes. Ricardo no me va a dejar mentir. Mi mecanismo de defensa ante una situación incómoda es hacer chistes. Sí. Y ahí tenías que controlar mucho lo que ibas a decir. Decías. Que tampoco me controlé tanto, ¿no? Pero en un momento como ese, en donde estás con 300 presos, que puedes llegar a decir algo que, puta, por ahí no les gusta. Entonces, claro, pues, mi único mecanismo de defensa que es hacer chistes, me sentía medio corto. Pues, ¿no? A mí, la verdad que inclusive, o sea, no, hay cosas que son lo que son. Estamos en una cárcel. Nadie está en una cárcel por ser una buena persona. Claro. Uno está en la cárcel. ¿Algún error cometió? Porque cometes un error, ¿no?
¿Hay algunos inocentes? Sí, pero en su mayoría son personas que han delinquido. Sí. Y hay asesinos, cuello blanco, estafadores, gente que roba a mano armada. Tú no sabes quién es quién, porque no está con un Photoshop que dice yo solamente robé, no maté, ¿no? Claro. Y agarra y a mí un huevón me agarró del cuello. Papito, ¿cómo estás? ¿Qué tal que el otro? Una persona, primero que no, ya cuando alguien te agarra el cuello y tú no lo conoces, ya es palteante. Correcto, sí. Y en una cárcel es más palteante. Ahora, eso no significa, o sea, ¿estoy nervioso? Sí, estoy nervioso, pues. Pero eso no significa que igual no sabes manejar la situación, controlarla y luego, pucha, pasarla bien, ¿no? Todo bien, ¿no? David Coveñas dice, el de la anécdota de Metro en Trujillo, fue el 16 de marzo del 2019. ¡A la mierda! ¡Qué bestia! ¿No? Un mes antes de Hablando Huevadas, de que se cree Hablando Huevadas. Mira. ¡Correcto! Un mes antes. Una de las últimas giras solo, hermano, antes de Hablando Huevadas. ¿Sí supieron que las personas murieron en el submarino? ¿Ya murieron? ¡No! ¿Ya murieron ya? ¿De verdad? ¿Se acabó el oxígeno? ¡No! Cuando encuentren los cuerpos me avisan, por favor, ¿ya? ¿Sabían que el cojo anda buscando guardaespaldas? podrían haber... Tengo ahí los... Te he mandado, Ricardo, tu celular. Las dos ganadoras de Indie Perú y la ganadora de Frikitopia. Son dos mujeres. ¿Pero se llegó a Frikitopia a la cuota? En realidad hicieron 63.500. Pero no sé si vamos a esperar todavía. La próxima semana. ¿Seguro? Sí. Ok, entonces ahí está la ganadora de Indie, que te he mandado, es la primera. Ganadora de la tacita de Mandalorian y el vape. Aquí, este vape que es Strawberry Piña Colada. Dayana Yamunaque Villegas. Dayana Yamunaque Villegas. Comunícate con Katy Sainz a su Instagram. La producción le va a escribir de No Somos TV. Le va a escribir a su de No Somos TV. Ok, estate atenta porque No Somos TV te va a escribir. Perfecto. Ok. A ver. ¿Cuándo escojo mis hobbies? ¿Cuándo sale? Que nos ayuden ustedes a ver qué día lo estrenamos, porque empezamos a estrenarlo el día sábado. Lunes. Los lunes. Ok, el lunes. Entonces, este lunes estrena Yo Cojo este Mis lunes. Hobbies. Este lunes. ¿Qué es el lunes? Genial. Perfecto. Este lunes entonces estrenamos Yo Cojo Mis Hobbies, que tendría que ser a las 8 de la noche. 7. 7 de la noche. Perfecto. La hacen larga con la del cojo. Este lunes ya te dijimos, chuchetumá. Vamos a sortear hoy día 4 vapes de Indie Perú Crew. Ok, 4 vapes de Indie Perú Crew. Indie Perú Crew. Acá tiene, tengo dos. Yo tengo dos aquí también. Dos de Indie. Yo ¿qué tengo aquí? Tienen que hacer para ganarse uno de los vapes de Indie? Seguir a la cuenta de Indie Perú y a la de No Somos TV. Estoy justo colocando ahorita los en el app de sorteo estoy colocando las condiciones. Solamente Indie. Seguir a No Somos Perú y seguir a No Somos Perú. A No Somos TV y a Indie Perú. No Somos Perú. No Somos, somos chileno, Perú. La concha de tu madre. Oye, gracias a Cajatón, a los amigos... Chicos, felicidades por el hermoso gesto con los pasajes de España. Saludos a sus amigos de Cajatón. Gracias. Un saludo, hermano. Giancarlo Melgarejo. Oye, estoy conmovido. Mucha gente nos ha escrito para ver cómo pueden ayudar con el tema del pasaje y de las cosas que tiene que tener el niño para España. La verdad es que estamos organizándolo. No es como algo muy sencillo como comprar 4 pasajes y ya. Entonces, calma, si necesitamos algo, lo diremos en nuestras redes o aquí en Solo Queremos Conversar y nos podrán ayudar. Así que nada, estén atentos. Correcto, sí. Y bueno, la gente no sabe del lado frío que hay después de eso, ¿no? O sea, nosotros todo muy bonito y todo, pero como empresa, luego hay una persona mala, ¿no? Tiene que haber. Que tiene que hacer el papel de malo a decir, ok, demuéstrame que esto es cierto. Sí. ¿No? Demuéstrame que está pasando de por hecho, esto ya, y todo ya, la vaina. Ya ha pasado que nosotros hemos ayudado. Nos ha pasado antes. Me tocó a mí ser la persona mala una vez, me acuerdo. Y tuve que monitorear cada sol de esa donación. Porque hay mucha gente que irresponsablemente usa la plata que le damos para otras cosas. Y es la gran razón por la que no hacemos tanta caridad. Es correcto, sí. Entonces, ya sabrán qué pasa. Vamos igual a contarles porque es un bonito caso. Y si pone un código QR, dice Marco Pereira... Que ya lo bloquearon. Lo bloqueamos por mandar 6 meses el mismo No mensaje. Ponemos códigos QR con Yape por la siguiente razón. Hay gente mala que hace cosas malas con el Yape
Una vez lo hicimos de buena fe. Ajá. Y lamentablemente, ¿qué pasó? Que gente se aprovechó y robó dinero a personas inocentes que cayeron en el truco. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Cortan un clip de Hablando Huevadas, el clip donde decimos apoya este yape si quieres ayudar. En ese clip, luego editan el yape que pusimos, ponen su yape, lo suben en Facebook en una página de mierda que se llame Todos Juntos por Talara. Y en esa página, la gente que ve y lo conmueve, yapea ese número, que no es el que pusimos porque han puesto una sobreimpresión de otro yape. Por eso está descartado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer caridad. Entonces, paciencia, tranquilos, que ya les diremos cómo. ¡Y chavos, salieron los cuatro ganadores de los babes! A ver, ay, cántalo. Lo tienes tú en tu celular. Ok, voy a mi celular y los lo canto. Los cuatro que han salido ahí. Empezamos con Nico Guapaya 16. Nicole Guapaya 16 se llevó un babe. Nicole Guapaya 16, ok. Estamos con mi querido Diego Changio. Diego Changio, de la Universidad Nacional de San Marcos. De la San Marcos, ahí tiene su vape para esperar a que los profesores dejen de hacer huelgas. John Jairo 7. John Jairo. Huancayo, Perú, pero puedes mandar a cualquier persona que lo recoja. Es correcto. Huancayo, Perú, ya sabes. Y a mi querido. Querida. Mi querida Jasmine Lisette Palacios. Que es Jasmine Palacios, arroba Jasmine Palacios, es la última ganadora. Economista. Ay, ay, ay. De la Universidad de Lima, para ella también. Pueden, ya saben, pedir sus babes, como no somos ustedes, se va a comunicar con ustedes y los pueden recoger con las instrucciones que les van a dar por medio del DM de Instagram. Hermano. Siendo las 2 de la tarde. Son las 2 de la tarde, vamos con esto. Este domingo estrenamos el último capítulo de la primera temporada de Chulerías con un gran invitado, Franco Cabrera, gran amigo también. Una entrevista súper divertida por No Somos TV. Miren, Chulerías, de verdad, un programa muy divertido. Y si están buscando funkos, yaperos, cualquier cosa de la cultura anime, friki, sombreros, dulces, coreanos, tu oficito ahí de que te regalaban en chifas, tu galleta de la fortuna, peluchitos, ropa de animes, lo que sea, lo encuentras en Zenpa Store, Zenpa Store Perú en Instagram o en su tienda que está en Mega Plaza frente a Dollar City, ahí por el patio de comidas, por ahí los encuentras a nuestros buenos amigos de Zenpa Store. Y nada, solamente decirles que ya saben, compren sus entradas para Hablando Huevadas, este sábado tenemos, yo estoy en Arequipa el día viernes y nada, mucha más comedia, muchas más cosas en nuestras redes, entren y compren y apoyen la comedia nacional, no solo la nuestra, sino de los demás comediantes. Cuídense y nos vemos la próxima semana en Solo Queremos Conversar. ¿Me permite decir unas palabras? Chao. Chao, 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 chao. Chao, gente. Buenas tardes. Otra vez, guitarra. Yo siempre me he apoyado a mis amigos. Yo también. Siempre. Yo también. Siempre. Creo que por eso empatamos, porque nos parecemos en algunas cosas. Es probable. En algunas nomás. Tampoco te... Bien. Vamos a hacer. Yo no tengo ningún problema, le digo. Así que no estén animados, no estén incentivados. Amiga, bien. ¿Cómo vas tú? Me alegro mucho. Te quiero ya. Te quiero ya. Ah, te quiero ya. Ay, qué lindo. Es más bonito. El día le da más ternura. Te quiero ya. Amigos. Tú sacas un objeto, le das un uso, de ahí me lo pasas, yo le toco otro uso y así sucesivamente. Dinky Winky. Dipsy. Ay, me he excitado, pero a medias. Tú en una época te metiste también en eso, ¿no? En el tema del rapeo, de la... Sí, de la, sí, sí. ¿No? Yo podría improvisar un poco, sé que a tú ver, quieres. A ver. Estamos aquí en este estudio bonito, así que yo voy a improvisar, pues soy Franquito. Mira a la gente, míralo este menso. Este es mi amigo Renzo. Manoca. En serie peruana salió el personaje Queca. ¡Uy! ¡Empujando! ¿Quién te empuja? Si gira y enciende la luz, te llevas la moto. Vamos. Vamos entonces, Franco Cabrera.